Muy buenos días. Muy buenas tardes. O muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Ah, ya estamos aquí reunidos. Fíjense que ayer llovió y el día está súper bonito, güey. Así que, sin más por el momento, ni perder el tiempo en cosas que no te importan. Continuemos leyendo el capítulo 9 del retrato de Dorian Gray por Oscar Wilde. Acuérdate que todo pasa para que te pase lo que tenga que pasar, y hoy va a ser un excelente día. Salud. Hijo de perra, está bien caliente. Capítulo 9. A la mañana siguiente, mientras se desayunaba, entró Basilio Hallward a la habitación. Me alegro mucho de encontrarle, Dorian, dijo gravemente. Vine anoche y me dijeron que estaba usted en la ópera. Claro que sabía que esto era imposible, pero me hubiese gustado encontrar unas líneas suyas diciéndome a dónde iba realmente. He pasado una noche terrible temiendo casi una tragedia fuera seguida de otra. Debía usted haberme telegrafiado en cuanto lo supo. Lo he leído enteramente por casualidad, en la última edición del Globo, repartido en el club. Vine aquí inmediatamente, y sentí muchísimo no encontrarlo. No pude decirle lo que me destroza el corazón todo esto. Sé lo que debe usted de sufrir. Pero, ¿dónde estaba usted? Ha ido a ver a la madre de la muchacha. Pensé por un momento en buscarle ahí. Venían las señas en el diario. Es por algún sitio en Newstone Road, ¿verdad? Pero temí estremecerme en un dolor que no podía aliviar. Pobre mujer, ¿en qué estado debe de hallarse? Y además, su única hija, ¿qué decía ella de todo esto? Mi querido Basilio, yo qué sé, murmuró Dorian Gray bebiendo sorbitos un vino amarillo pidiendo, un vino amarillo pálido en una copa de Venecia, delicadamente sembrada de doradas burbujas, y apareciendo atrozmente aburrido. Asistí a la ópera, debería de haber usted ido, conocí a Lady Gundelina, a la hermana de Harry. Estuve en su palco. Es perfectamente encantadora. Y la Patti cantó divinamente. No hable usted de cosas horribles. Si no se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido nunca. Es simplemente la expresión, como dice Harry, la que da realidad a las cosas. Puedo recordar que no era ella el único vástago de esa mujer. Tiene un hijo muchacho encantador, según creo, pero no trabajaba en el teatro. Es marinero o algo parecido. Y ahora, hábleme de usted y de lo que está pintando. ¿Estuvo usted en la ópera? Dijo Hallward, hablando lentamente con un leve acento de tristeza en su voz. ¿Estuvo usted en la ópera mientras Sibylla Vane yacía muerta en una sórdida vivienda? ¿Y puede usted hablarme de otras mujeres encantadoras y de la Patti, que cantaba divinamente antes que la mujer que usted amaba tenga siquiera la quietud de una tumba para descansar? ¿Cómo? ¿Y los horrores reservados a ese cuerpecito final? ¡Basta, Basilio! No quiero oírlo, exclamó Dorian, poniéndose en pie. No me hable usted de esas cosas. Lo hecho, hecho está. El pasado es el pasado. ¿Llama usted el pasado ayer? Lo que pasa en este instante no le pertenece. La gente superficial es la única que necesita años para desembarazarse de una emoción. Un hombre dueño de sí mismo puede poner fin a una pena con tanta facilidad como puede inventar un placer. No quiero estar a merced de mis emociones. Quiero experimentarlas, gozarlas y dominarlas. Dorian, esto es horrible. Algo le ha transformado por completo. Parece usted el mismo maravilloso joven que día tras día acostumbraba a venir a mi estudio a posar para su retrato. Pero era usted entonces sencillo, natural y cariñoso. Era usted la criatura menos viciada del mundo entero. Ahora, no sé lo que le ha pasado a usted. Habla usted como si no tuviese corazón ni piedad. Todo eso es la influencia de Harry. Bien lo veo. El joven enrojeció, y yendo hacia la ventana, estuvo unos minutos contemplando el verde, brillante y soleado jardín. Le debo mucho a Harry, Basilio, dijo por último. Más que a usted. Usted me ha enseñado únicamente a ser vanidoso. Bien, y me veo, o me veré algún día castigado por ello. No lo sé qué quiere usted decir, Basilio, exclamó volviéndose. No sé lo que quiere,
No sé lo que usted quiere. ¿Qué es lo que quiere? Quiero al Dorian Gray que se le va a pintar, replicó el artista tristemente. Basilio, dijo el joven yendo hacia él y poniéndole la mano sobre el hombro. Llega usted demasiado tarde. Ayer, cuando vi que Sibylla Vane se había suicidado. ¡Suicidado, Dios santos! ¿Está usted seguro? Exclamó Hallward, mirándole con una expresión de horror. Mi querido Basilio, no pensará usted seguramente que fue un accidente vulgar. Claro es que se suicidó. El mayor de los dos hombres hundió su cara en sus manos. ¡Qué espantoso! Murmuró al mismo tiempo que un estremecimiento de horror recorría su cuerpo. No, dijo Dorian Gray, esto no tiene nada de espantoso. Es una de las grandes tragedias románticas de la época. Por regla general, los actores llevan la vida más vulgar. Son buenos maridos, esposos fieles o algo aburridos. Ya me entiende usted. Y una virtud de la clase media y todo lo demás. Qué diferente era Sibylla. Ha vivido su más bella tragedia. Fue siempre una heroína. La última noche de trabajo. La última noche que trabajó, la noche que ustedes la vieron, trabajó mal porque había conocido la realidad del amor. Cuando supo su irrealidad, murió como Julieta pudo haber muerto. Cruzó de nuevo la esfera del arte. Tiene algo de mártir. Su muerte posee toda la inutilidad patética del martirio, toda su dilapidada belleza. Pero como le decía, no crea usted que no he sufrido. Si hubiese usted llegado ayer, en cierto momento, alrededor de las 5:30, quizá, o de las 6:15, me hubiera encontrado llorando. El mismo Harry que estaba aquí, y que en realidad me trajo la noticia, no tenía idea de lo que yo estaba pasando. Sufrí inmensamente. Después, aquello pasó. No puedo repetir una emoción. Nadie, excepto los sentimentales. Y usted es terriblemente injusto, Basilio. Viene usted aquí a consolarme, lo cual es encantador por su parte. Me encuentra usted consolado y se pone furioso. ¡Qué simpático amigo! Me recuerda usted una historia que me contó Harry, referente a cierto filántropo que derrochó 20 años de su vida en intentar reparar algún yerro o en modificar alguna ley injusta. No recuerdo exactamente lo que era. Finalmente lo consiguió, y nada pudo superar a su desilusión. Ya no tenía absolutamente nada que hacer. Casi se murió de ennui, tedio, aburrimiento. Y se volvió un misántropo empedernido. Y además, mi querido y buen Basilio, si quiere usted consolarme de verdad, enséñeme a olvidar lo sucedido, o a verlo desde el punto de vista artístico adecuado. ¿No fue Gautier quien solía escribir la consolation des arts, el consuelo de las artes? Yo recuerdo haber espigado casualmente un día en su estudio, en un tomito encuadernado en vitela, esa frase deliciosa. O bien, no seré como aquel muchacho de quien me hablaba usted cuando estuvimos juntos en Marlowe, aquel muchacho que solía decir que el raso amarillo podía consolarlos de todas las miserias de la vida, que gustan las cosas que pueden tocarse y manejarse, los brocados antiguos, los bronces verdes, las lacas talladas, los marfiles cincelados, de exquisitos, ricos y fastuosos contornos. Hay mucho que aprender en todas estas cosas, pero el temperamento artístico que crean, o que por lo menos revelan, es para mí aún más. Convertirse en el espectador de su propia vida, como dice Harry, es escapar de los sufrimientos de la vida. Sé que le asombra oírme hablar así. ¿No ha comprendido usted cómo me he desarrollado? Era un colegial cuando usted me conoció. Ahora soy un hombre. Tengo nuevas pasiones, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Soy diferente, pero debe usted seguir queriéndome siempre. Tengo ese efecto. Mucho cariño a Harry. Pero ya sé que usted, mejor que él, no es usted más fuerte. Tiene usted demasiado miedo a la vida. Pero es usted mejor. Qué felices éramos juntos. No me abandone usted, Basilio, y nos riñamos. Soy como soy. No hay nada más que añadir. El pintor sentíase extrañamente emocionado. El joven era infinitamente querido, y su personalidad había marcado la cúspide de su arte. No podía soportar la idea de seguir haciéndole reproches. Después de todo, su indiferencia era probablemente tan solo una disposición de ánimo pasajera. Había en él mucha bondad y mucha nobleza. Bueno, Dorian, dijo al fin, en una triste sonrisa,
Desde hoy no volveré a hablarle de esa horrible cosa. Espero únicamente que su nombre no se vea mezclado en esto. La información judicial debe efectuarse esta tarde. ¿Le han citado a usted? Dorian denegó con la cabeza y una expresión molesta cruzó por su rostro al oír la palabra información judicial. Había algo tan brutal y tan vulgar en todo aquello. No saben mi nombre, contestó. Pero ella seguramente lo sabía. Mi nombre de pila solamente. Y estoy completamente seguro que no se lo ha revelado a nadie. Una vez me contó que todos tenían mucha curiosidad por saber quién era yo, y que le respondí variablemente que mi nombre era el Príncipe Encantador. Era bonito en ella. Es preciso que me haga usted un dibujo de Sibila, Basilio. Quisiera tener de ella algo más que el recuerdo de algunos besos y de algunos trozos de palabras patéticas. Intentaré hacer algo, Dorian, si eso le agrada. Pero necesito que venga usted a posar otra vez. No puedo adelantar sin usted. No podré ya nunca posar para usted, Basilio. Es imposible, exclamó echándose hacia atrás. El pintor le miró con asombro. ¡Qué tontería, amigo mío!, exclamó. ¿Quiere usted decir que lo que he hecho con usted no le gusta? ¿Dónde está? ¿Por qué ha corrido el biombo delante del retrato? Déjeme verlo. Es lo mejor que he hecho. Quite usted el biombo. Dorian, es sencillamente una descortesía de su criado ocultar así mi obra. Sentí al entrar como si hubiera algo cambiado, como si hubiese algo cambiado en la habitación. Mi criado no tiene nada que ver con ello, Basilio. ¿No se imagina usted que le permito arreglar mi cuarto? Coloco mis flores algunas veces, y eso es todo. No, lo he hecho yo mismo. Le daba la luz con demasiada fuerza al retrato. ¿Con demasiada fuerza? Seguro que no, mi querido amigo. Está en un sitio admirable. Déjeme verlo. Hallward se dirigió hacia el rincón del cuarto. Un grito de terror se escapó de los labios de Dorian Gray y se colocó precipitadamente entre el pintor y el retrato. Basilio, dijo poniéndose muy pálido, no debe usted verlo. No quiero que lo vea. ¿Que no vea mi propia obra? No lo dice usted en serio. ¿Por qué no quiere que la vea?, exclamó Hallward riendo. Si intenta usted verla, Basilio, le doy mi palabra de honor que no le vuelvo a hablar en toda la vida. Lo digo completamente en serio. No le doy ninguna explicación y no debe de usted pedírmela. Pero acuérdese de que si toca usted al biombo, ha terminado todo entre nosotros. Hallward estaba estupefacta. Miró a Dorian Gray con un hombre asombro. Nunca le había visto así antes. El joven aparecía realmente pálido de rabia. Sus manos estaban crispadas. Sus pupilas parecían dos círculos de fuego azul. Temblaba todo él. Dorian, no me hable usted. ¿Pero qué sucede? Claro que no lo veré así. No lo veré si usted no quiere, dijo con cierta frialdad, girando sobre sus talones y yéndose a la ventana. Pero verdaderamente me parece algo absurdo que no pueda yo ver mi propia obra. Tanto más cuanto que voy a exponerla en París. En el otoño necesitaré probablemente darle antes otra mano de barniz, por lo cual tendré que verla algún día. ¿Y por qué no hoy? ¿Exponerla? ¿Quiere usted exponerla?, exclamó Dorian Gray, y una extraña sensación de terror le invadió. Iba el mundo a descubrir su secreto. Bostezaría a la gente ante el misterio de su vida. Aquello era imposible. Algo no sabía que debía ocurrir inmediatamente. Algo, no sabía qué, debía ocurrir inmediatamente. Sí, supongo que no se opondrá a usted. George Petit va a reunir todos mis mejores cuadros para una exposición especial en la calle de CC, que quiere inaugurar en la primera semana de octubre. El retrato estará fuera únicamente un mes. Creo que podrá usted prescindir de él fácilmente por ese tiempo. En realidad, estará usted seguramente fuera de la capital. Y si lo guarda usted siempre detrás del biombo, no le importará mucho. Dorian Gray se pasó la mano por la frente, cubierta de sudor. Parecía él estar al borde de un horrible peligro. Me dijo usted, hace un mes, que no lo expondría nunca, exclamó. ¿Por qué ha cambiado de opinión? Ustedes, los que presumen de consecuentes, son tan caprichosos como los demás. La única diferencia está en que sus caprichos son más insensatos. No puede usted haberse olvidado de que me ha prometido, muy solemnemente, que nada en el mundo le induciría a enviar el retrato a ninguna exposición. Y exactamente lo mismo dijo usted. Le dijo usted a Harry. Se detuvo de pronto, y un relámpago pasó por sus ojos. Recordó que Lord Henry le dijo una vez medio en serio, medio en broma: si quiere usted pasar un curioso cuarto de hora, haga que Basilio le cuente por qué no quiere exponer su retrato. Me lo ha contado, y ha sido una revelación para mí. Sí, quizá Basilio poseía también su secreto,
intentaría preguntárselo. Basilio, dijo acercándose mucho a él y mirándole fijamente a la cara, cada uno tenemos un secreto. Déjeme conocer el suyo y le diré el mío. ¿Por qué razón se niega usted a exponer mi retrato? El pintor se estremeció sin querer. Dorian, si se lo dejase, perdería en su afecto y se reiría usted de mí. Y no podría soportar ni una cosa ni la otra. Si quiere usted que no vuelva a mirar su retrato, nunca más lo haré gustoso. Podré siempre mirarle a usted. Si quiere que usted que la mejor de mis obras esté oculta al mundo, lo acataré contento. Su amistad es para mí mi más querida que toda fama o reputación. No, Basilio, tiene usted que decírmelo, insistió Dorian Gray. Creo que tengo derecho a saberlo. Su sensación de terror había desaparecido, para dejar paso a la curiosidad. Estaba decidido a averiguar el secreto de Basilio Hallward. Sentémonos, Dorian, dijo el pintor, pareciendo turbado. Sentémonos, y conteste usted claramente a mi pregunta. ¿Ha observado usted en el retrato algo curioso? Algo que probablemente no le ha llamado la atención al principio, sino que se le ha revelado repentinamente. Basilio, exclamó el joven apretando los brazos en el sillón con sus manos temblorosas y mirándolo con ojos ardientes y espantados. Veo que lo ha notado usted. No hable. Espere hasta haber oído lo que tengo que decir. Dorian, desde el momento en que le conocí, su personalidad tuvo sobre mí la influencia más extraordinaria. Quedé dominado en alma, cerebro y potencia por usted. Se convirtió usted para mí en la visible encarnación de ese ideal invisible, cuyo recuerdo nos persigue a todos los artistas como un sueño exquisito. Sentí devoción hacia usted, tuve celos de todos aquellos con quienes hablaba. Quise tenerle todo para mí. Era feliz, únicamente cuando estaba con usted. Cuando estaba lejos de mí, seguía usted encontrándose presente en mi arte. Nunca, naturalmente, le dejé saber nada de esto. Hubiera sido imposible. No lo habría usted comprendido. Apenas lo comprendo yo. Supe solamente que había visto la perfección cara a cara, y el mundo se volvió maravilloso a mis ojos. Demasiado maravilloso, quizás, porque hay un peligro en tales locas adoraciones, el peligro de perderlas, no menos que el peligro de conservarlas. Pasaban las semanas y yo me absorbía más, cada vez más en usted. Entonces aconteció un nuevo cambio. Le había dibujado a usted, como París con delicada armadura, de Adonis, con capa de cazador y una bruñida jabalina, coronado con pesadas flores de loto. Iba usted sentado sobre la propia barca de Adriano, mirando al otro lado del Nilo verde y turbulento. Se había usted inclinado sobre el apacible estanque de una selva griega, contemplando en la plata de las aguas silenciosas la maravilla de su propio rostro. Y todo esto había sido lo que puede ser el arte: inconsciencia, ideal, lejanía. Un día fatal en el que pienso algunas veces, decidí pintar un maravilloso retrato de usted, tal como es usted ahora. No con la indumentaria de los tiempos desaparecidos, sino con su propio traje y su propia época. Fue el realismo de la técnica, o la simple idea de la propia personalidad de usted, presentándose así, directamente sin nieblas ni velos. No puedo decirlo, pero sé que mientras trabajaba en ello, cada pincelada y cada capa de color parecíanme que revelaban mi secreto. Me dominó el temor de que los demás pudiesen conocer mi idolatría. Sentí, Dorian, que había expresado demasiado, que había puesto demasiado de mí mismo en eso. Entonces fue cuando decidí no permitir jamás que se expusiera el retrato. A usted le molestó un poco, pero entonces no se daba usted cuenta de lo que significaba para mí todo aquello. Harry, a quien se lo dije, se rió de mí, pero no me importó. Cuando estuvo terminado el cuadro y me senté a solas frente a él, comprendí que tenía razón. Bien, unos días después de salir de mi estudio, en cuanto me vi libre de la intolerable fascinación de su presencia, parecióme que había sido necesidad creer haber visto otra cosa en ello, aparte de la extraordinaria belleza de usted y de lo que podía yo pintar. Y aún ahora no puedo dejar de sentir el error que hay en pensar que la pasión experimentada en la creación puede realmente mostrarse nunca en la obra creada. El arte es siempre más abstracto de lo que imaginamos. La forma y el color nos hablan de la forma,
y de color. Y eso es todo. Muchas veces me parece que el arte suele ocultar al artista mucho más totalmente que lo revela. Por eso, cuando recibí esta oferta de París, decidí hacer de su retrato lo más destacado de mi exposición. No se me ocurrió nunca que usted me lo negase. Ahora veo que tiene razón. El retrato no puede enseñarse. No me guarde rencor, Dorian, por lo que acabo de contarle. Como decía Harry en una ocasión, está hecho. Está usted hecho para ser reverenciado. Putos. Dorian Gray respiró ampliamente. Volvió el color a sus mejillas y una sonrisa se dibujó en sus labios. El peligro había pasado. Estaba salvado por el momento. No podía, sin embargo, dejar de sentir una piedad infinita por el pintor que acababa de hacerle tan extraña confesión. Y se preguntaba admirado si él también se vería alguna vez tan dominado por la personalidad de un amigo. Lord Henry tenía el encanto de ser muy peligroso, pero eso era todo. Era demasiado inteligente y demasiado cínico para ser verdaderamente amado. ¿Existiría nunca alguien por quien llegase él a sentir una idolatría tan extraña? ¿Sentiría aquella una de las cosas que le reservaba la... ¿Sería aquella una de las cosas que le reservaba la vida? Encuentro extraordinario, Dorian, dijo Hallward. Que haya usted podido ver esto en el retrato. ¿Lo había visto usted realmente? Veía algo en él, respondió. Algo que me parecía muy curioso. Bueno, me deja usted ahora verlo. Dorian movió la cabeza. No me pida usted eso, Basilio. No puedo ponerle a usted frente a ese retrato. ¿Podrá usted? Algún día, seguramente. Nunca. Bueno, quizá tenga usted razón. Y ahora adiós, Dorian. Ha sido usted la única persona en mi vida que ha influido realmente sobre mi arte. Todo lo bueno que he hecho, a usted se lo debo. Ah, no puede usted saber lo que me cuesta decirle todo esto. Mi querido Basilio, dijo Dorian, ¿qué es lo que usted me ha dicho? Sencillamente que sentía admirarme demasiado. No es ni siquiera un cumplido. No he intentado que lo fuera. Era una confesión. Y ahora, una vez hecha, me parece que me he desprendido de algo mío. Quizá no deba expresar uno nunca su adoración con palabras. Era una confesión muy desilusionante. Hombre, ¿qué esperaba usted, Dorian? ¿Ha visto usted algo más que eso en el retrato? No había nada más que ver. No había nada más que ver. ¿Por qué me lo pregunta? Pero no debe usted hablar de ahora. No debe usted hablar de adoración. Es una necedad. Usted y yo solo somos amigos, Basilio, y debemos siempre permanecer así. Tiene usted a Harry, dijo el pintor tristemente. Oh, Harry, exclamó el joven con una carcajada. Harry consume sus días diciendo cosas increíbles y sus noches haciendo cosas inverosímiles. Exactamente la clase de vida que me gustaría hacer, pero no creo. Sin embargo, que fuese a buscar a Harry estando en un apuro. Acudiría a usted antes. ¿Me serviría usted otra vez de modelo? Imposible. Perjudica usted mi vida de artista negándose, Dorian. Ningún hombre encuentra dos veces su ideal. Son escasos los que le encuentran una. No puedo explicarle a usted esto, Basilio, pero no debe servirle a usted nunca más de modelo. Hay algo fatal en un retrato. Tiene una vida propia. Iré a tomar el té con usted. Será exactamente igual de agradable. Más agradable para usted, supongo, murmuró Hallward sentidamente. Y ahora adiós. Lamento que no me deje ver otra vez el retrato. Pero ¿qué le vamos a hacer? Comprendo enteramente lo que siente usted con él. En cuanto salió del cuarto, Dorian se sonrió a sí mismo. Pobre Basilio, qué poco conocía la verdadera razón. Y qué extraño era que en vez de verse obligado a revelar su propio secreto, hubiera logrado casi por casualidad arrancar el secreto de su amigo. Qué bien explicaba a este aquella extraña confesión, los absurdos accesos de celos del pintor, su ardiente devoción, sus extravagantes panegíricos, sus curiosas reticencias. Todo lo comprendía ahora y sentíase apenado. Parecíale que podía haber algo trágico en una amistad tan llena de romanticismo. Suspiró y tocó el timbre. El retrato debía estar oculto a toda costa.
No podía correr por más tiempo el riesgo de descubrirlo otra vez. Habría sido una locura suya dejarlo, ni por una hora, en una habitación a la que tenían acceso muchos de sus amigos. Pues... Capítulo 10. Al entrar, el criado lo observó con insistencia, preguntándole si no había atisbado detrás del biombo. El hombre permanecía absolutamente impasible y esperaba sus órdenes. Dorian encendió un cigarrillo. Fue hacia el espejo y se miró en él. Podía ver reflejada perfectamente la cara de Víctor. Era como una máscara plácida de servilismo. No había que temer nada por aquel lado. Sin embargo, pensó que sería mejor estar prevenido. Díjole en voz muy baja que rogase el alma del gobierno que viniera a verle y que luego fuera a casa del marquista para que le enviase urgentemente a dos de sus hombres. Le pareció que el criado, al salir de la habitación, desviaba su mirada en dirección del biombo, o era sencillamente una fantasía suya. Unos instantes después, la señora Leaf, con su vestido de seda negra, sus manos rugosas enguantadas, con unos mitones a la moda antigua, entraba inquieta en la biblioteca. Le pidió la llave del salón del estudio. «El viejo salón de estudio, Mr. Dorian», exclamó. «Está lleno de polvo. Hay que arreglarlo y ponerlo en orden antes que usted vaya. No está presentable para usted, señor. No lo está realmente. No necesito que esté en orden, Leaf. Quiero la llave únicamente». «Bien, señor. Se llenará usted de telaraña si entra, porque no se ha abierto desde hace de cerca de 5 años». Desde que murió su señoría. Se estremeció al oír mencionar a su abuelo. Conservaba un mal recuerdo de él. «No importa», respondió. «Quiero simplemente ver ese sitio, y nada más. Deme la llave». «Aquí está la llave, señor», dijo la anciana, buscando en su manojo con trémulas y vacilantes manos. «Aquí está la llave». Enseguida la sacó del manojo. «Pero no creo que piense el señor vivir allá arriba. Aquí está cómodamente». «No, no», exclamó impaciente. «Gracias, Leaf. Eso quería». Se quedó ella unos instantes charlando locuaz sobre algunos detalles caseros. Suspiró él y le dijo que hiciera lo que mejor le pareciera. Se fue ella de la habitación, prodigando sonrisas. En cuanto se cerró la puerta, Dorian se metió la llave en el bolsillo y echó una ojeada a su alrededor. Sus miradas se detuvieron sobre una gran colcha de raso encarnado, realzada con gruesos bordados de oro. Espléndido ejemplar veneciano del siglo XVIII, que su abuelo había encontrado en un convento cerca de Bolonia. Sí, aquello podría servir para envolver el horrible objeto. Quizá la tela había servido muchas veces de paño mortuorio, y ahora se trataba de tapar algo que tenía corrupción propia. Peor, todavía, que la corrupción de la muerte misma. Una cosa capaz de engendrar horror, y que sin embargo, no moría nunca. Lo que son los gusanos para el cadáver, sus pecados lo serían para la imagen pintada sobre el lienzo. Mancharían su belleza y correrían su gracia. La profanarían y la cubrirían de vergüenza. Y sin embargo, aquel objeto viviría a pesar de eso. Permanecería siempre vivo. Se estremeció y sintió por un momento no haber dicho a Basilio la verdadera razón de la cual deseaba ocultar el cuadro. Basilio le hubiese ayudado a resistir la influencia de Lord Henry, las influencias, más venenosas aún, de su propio temperamento. El amor que le tenía, pues era realmente amor, no contenía nada que no fuese noble e intelectual. No era esa mera admiración física hacia la belleza que nace de los sentidos y que muere al cansarse estos. Era un amor tal como lo habían conocido Miguel Ángel, Montaigne, Winckelmann y el mismo Shakespeare. Sí, Basilio hubiera podido salvarle, pero era demasiado tarde ahora. El pasado podía aniquilarse siempre. Las penas, las negativas o el olvido podían hacerlo. Pero el porvenir era inevitable. Existían en él pasiones que encontrarían su terrible expansión. Sueños que proyectarían sobre él la sombra de su perversa realidad. Cogió del lecho el gran cobertor de seda y oro, echándoselo al brazo, y pasó detrás del biombo. El rostro del retrato estaba más envilecido de antes. Parecióle que no había cambiado. Sin embargo, su aversión hacia él aumentó. Los cabellos de oro, los ojos azules y las rosas rojas de los labios, todo seguía ahí,
Era exactamente la expresión la que había cambiado. Resultaba horrible en su crueldad. En comparación con lo que veía. Con lo que veía en él de reprobaciones y censuras. Qué superficiales eran los reproches de Basilio acerca de Sibylla Vane. Qué superficiales y qué insignificantes. Su propia alma contemplábale desde aquel lienzo y le juzgaba. Una expresión de dolor le invadió y echó el rico sudario sobre el retrato. En el mismo momento, llamaron a la puerta. No bien acababa de salir, entró su criado. Aquí están estos hombres, monsieur. Le pareció que debía alejar a ese hombre enseguida. Era necesario que no supiese dónde iba a ser escondido el retrato. Había en él algo astuto, y sus ojos eran atentos y traidores. Sentándose a su mesa, escribió unas líneas a Lord Henry, rogándole que enviase algo para leer, recordándole que debían de reunirse a las 8:15 de la noche. Espere usted contestación, dijo entregándole la carta, y haga entrar aquí a estos hombres. 2 minutos después llamaron otra vez a la puerta, y el propio Mr. Hubbard, el célebre fabricante de marcos de la calle South Audley, entró con un ayudante joven de aspecto ordinario. Mr. Hubbard era un lozano hombrecillo de patillas rojas, cuya admiración por el arte se extenuaba considerablemente ante la invertebrada pobreza de los artistas que trataban con él. Generalmente no salía nunca de su tienda. Esperaba que fuese la gente a él, pero hacía siempre una excepción en favor de Dorian Gray. Había algo en Dorian que encantaba a todo el mundo. Solo verle era un placer. ¿Qué puedo hacer por usted, Mr. Gray? Dijo frotándose sus gruesas y pecosas manos. Es para mí un honor venir en persona. Precisamente tengo un marco precioso, señor, adquirido en una subasta. Florentino antiguo. Creo que proviene de Front Hill. Le iría admirablemente a un asunto religioso, Mr. Gray. Siento mucho que se haya usted tomado la molestia de subir, Mr. Hubbard. Iré ciertamente a ver ese marco, aunque en estos momentos no me interesa mucho el arte religioso. Pero hoy, lo que únicamente quería era transportar un cuadro al piso de arriba de la casa. Es bastante pesado y quería pedirle a usted un par de hombres. Nada de molestia, Mr. Gray. Encantado siempre de prestarle un servicio. ¿Cuál es la obra de arte, señor? Esta, respondió Dorian apartando el biombo. Puede usted trasladarla tal como está con su envoltura. Quiero que no se estropee al subir la escalera. Eso no es difícil, señor, dijo el ilustre fabricante de marcos, poniéndose, ayudado por su oficial, a descolgar el cuadro de las largas cadenas de bronce de donde pendía. ¿Y a dónde tenemos ahora que llevarlo, Mr. Gray? Voy a enseñarle el camino, Mr. Hubbard. Si quiere usted seguirme, o quizás sería mejor que fuera usted adelante. Me temo que no sea bastante alto el techo. Iremos por la escalera principal, que es más ancha. Y abriéndoles la puerta, Dorian Gray cruzaron el vestíbulo y empezaron a subir. Las molduras del marco hacían muy voluminoso el cuadro, y de cuando en cuando, a pesar de las obsequiosas protestas de Mr. Hubbard, que experimentaba como todos los tenderos una viva contrariedad, viendo hacer algo útil a un señor Dorian, sostenía un poco con sus manos. No entendí esa parte. Es algo pesado de llevar, señor, dijo el hombrecillo jadeando cuando llevaba el último rellano y se secaba la frente reluciente. Creo que es un poco pesado, murmuró Dorian, abriendo la puerta de la habitación que debía encerrar el extraño secreto de su vida y ocultar su alma a los ojos de los hombres. No había entrado en aquel sitio desde hacía más de 4 años. Realmente, desde que le sirvió primero de sala de juegos cuando era un niño, y de cuarto de estudio algún tiempo después. Era una habitación amplia, bien proporcionada, que Lord Kelso había hecho construir especialmente para su nieto, para aquel niño cuyo extraño parecido con su padre, y también, por otras razones, habíanle hecho odiar siempre y desear mantener a distancia. Encontró a Dorian, que había cambiado poco. Ahí estaba el espacioso casón, o cofre, o gran cofre italiano con sus molduras doradas mates y sus paneles con pinturas fantásticas, dentro del cual se escondió,
cuántas veces siendo niño. Ahí estaban los estantes de madera, fina, llenos de libros de clase, de hojas abarquilladas. Detrás, colgaba de la pared el mismo tapiz flamenco que deshilachado, en el que un rey y una reina deslucidos jugaban al ajedrez en un jardín. En tanto que una compañía de halconeros cabalgaba al fondo, llevando sus aves encapirotadas sobre sus puños enguantados, como lo recordaba todo. Resurgían los momentos de su infancia mientras miraba a su alrededor. Recordó la pureza inmaculada de su vida de niño, y le pareció horrible tener que esconder el retrato fatal ahí. Qué poco hubiera pensado en aquellos días desaparecidos, todo lo que le estaba reservado. Pero no había en la casa otro sitio tan defendido de miradas indiscretas. Él tenía la llave, nadie más que él podía entrar. Bajo su sudario morado, la cara pintada en el lienzo, podía volverse bestial, hinchada, inmunda. ¿Qué importaba? Nadie podría verla. Él tampoco quería mirarla. ¿Por qué vigilar la atroz corrupción de su alma? Él conservaría su juventud y esto era bastante. Y además, no podía mejorar su carácter. Después de todo, no había ninguna razón para que el porvenir estuviese tan lleno de vergüenza. Algún amor podía atravesar su vida, purificarle y protegerle en aquellos pecados que ya rondaban en torno suyo, en espíritu y carne, de esos pecados extraños y no descritos a los que el misterio presta su sutileza y su encanto. Quizá algún día la expresión cruel desapareciese de la boca escarlata y sensitiva, y él podría enseñar al mundo la obra maestra de Basilio Hallward. No. Aquello era imposible. Hora tras hora y semana tras semana, la imagen reproducida sobre el lienzo envejecería. Podría escapar a la fealdad del pecado, pero la fealdad de la edad le acechaba. Las mejillas se hundirían, se arrugarían. Patas de gallo amarillentas ribetearían los ojos marchitos, haciéndolos horribles. Los cabellos perderían su brillo. La boca hundida y colgante tomaría esa expresión grosera o estúpida que tiene la boca de los viejos. Mostraría el cuello lleno de arrugas, las manos frías con venas azuladas, y el cuerpo encorvado de aquel abuelo recordado que había sido tan duro con él en su infancia. El retrato debía estar oculto. No era posible otra cosa. Haga usted el favor de entrarlo, Mr. Hubbard, dijo fatigosamente volviéndose. Siento entretenerle a usted tanto tiempo, pero pensaba en otra cosa. Siempre satisfecho en descansar, Mr. Gray, respondió el fabricante de marcos que jadeaba todavía. ¿Dónde hemos de ponerlo, señor? Oh, en cualquier sitio. Aquí lo quiero. No necesito que esté colgado. Apóyelo simplemente contra la pared. ¿Se puede ver esta obra de arte, señor? Dorian se estremeció. ¿No le interesaría a usted, Mr. Hubbard? Dijo sin apartar los ojos de aquel hombre. Estaba dispuesto a saltar sobre él y a derribarle si hubiese intentado levantar el suntuoso paño que ocultaba el secreto de su vida. No quiero molestarle a usted más. Le quedo muy reconocido por la bondad con que se ha dignado venir. De nada, Mr. Gray. Dispuesto siempre a servirle, señor. Y Mr. Hubbard bajó rápidamente las escaleras, seguido de su ayudante que miraba a Dorian con una mezcla de asombro y de temor, pintado sobre su cara, vasta y mal parecida. Jamás había visto a nadie tan maravilloso. Cuando se hubo apagado el ruido de sus pasos, Dorian cerró la puerta y se metió la llave en el bolsillo. Ahora estaba salvado. Nadie podría mirar aquel horrible objeto. Ningunos ojos más que los suyos verían nunca su vergüenza. Al volver a la biblioteca, observó que eran las 5 dadas y que el té estaba ya servido. Sobre una mesita de madera oscura, odoriferia, recargadamente, incrustada de nácar, un regalo de Lady Redley, la esposa de su tutor, linda enferma profesional que había pasado el invierno anterior del Cairo, hallábase una carta de Lord Henry con un libro encuadernado en amarillo, de portada ligeramente roída
y de cantos sucios. Un número de la tercera edición de la St. James Gazette estaba colocado sobre la bandeja de té. Víctor había vuelto, evidentemente. Se preguntó si no se habría encontrado los hombres en el vestíbulo cuando se marchaban, sonsacándoles lo que habían hecho. Notaría, seguramente, la falta del retrato. Le había notado indudablemente ya al traer el té. El biombo no estaba todavía colocado y se notaba un vacío en la pared. Quizá le sorprendería una noche, deslizándose escaleras arriba e intentando forzar la puerta de la habitación. Era horrible tener un espía en su propia casa. Había oído hablar de hombres ricos explotados toda su vida por un criado que leía una carta, o sorprendió una conversación, o recogió una tarjeta con unas señas, o encontró debajo de una almohada una flor marchita, o un trozo de encaje ajado. Suspiró, y después de haberse servido el té, abrió la carta de Lord Henry. Este le decía simplemente que le enviaba aquel diario de la noche, y un libro que iba a interesarle, y que estaría en el club a las 8:15. Abrió con indolencia la St. James Gazette y le echó un vistazo. Una señal con lápiz rojo atrajo su mirada en la quinta página. Leyó con atención el siguiente suelto: pesquisa sobre una actriz. Han sido practicadas esta mañana unas pesquisas en Bell Tavern, Houston Road, por Mr. Danby, médico forense del distrito, sobre el cadáver de Sibylla Vane, joven actriz recientemente contratada en el Teatro Royal de Holborn. Según dictamen facultativo, murió por accidente. Una gran simpatía fue testimoniada a la madre de la difunta, muy afectada durante su declaración, y la del doctor Birrell, que efectuó la autopsia del cadáver. Frunció el ceño, rompió la hoja en dos pedazos y se puso a pasear por la habitación. Qué repugnante era todo aquello, y qué horrible y fea realidad creaban las cosas. Le molestó un poco que Lord Henry le enviase el suelto. Era realmente estúpido en él haberlo señalado con lápiz rojo. Víctor pudo haberlo leído. El individuo sabía suficiente inglés para ello. Quizá lo habría leído ya, y sospechaba algo. Y sin embargo, ¿qué le importaba? ¿Qué relación podría haber entre Dorian Gray y la muerte de Sibylla Vane? No tenía nada que temer Dorian Gray. No la había matado. Sus ojos cayeron sobre el libro amarillo que Lord Henry le enviaba. Se preguntó qué sería. Fue al velador octagonal de tonos perlinos, que le parecía siempre obra de unas abejas extrañas de Egipto, trabajando en plata, y cogiendo el volumen se arrellanó en un sillón y empezó a hojearlo. Al cabo de unos minutos se absorbió en él. Era el libro más extraño que había leído nunca. Le pareció que a los sones delicados de unas flautas, exquisitamente vestidos, los pecados del mundo desfilaban ante él, en mudo cortejo. Cosas que soñó confusamente tomaban, repentinamente, realidad para él. Cosas que no soñó nunca se le revelaban gradualmente. Era una novela, sin intriga, con un solo personaje. Realmente un simple estudio psicológico de un joven parisiense que se pasaba la vida intentando realizar, en el siglo XIX, todas las pasiones y las maneras de pensar de otros siglos, excepto el suyo, y resumir en el mismo los estados de ánimo porque pasó, amando su mera artificiosidad, aquellas renunciaciones que los hombres llamaron neciamente virtud, así como esas revelaciones naturales que los hombres llaman todavía pecados. El estilo estaba curiosamente cincelado, vivo y oscuro, al mismo tiempo lleno de argot y de arcaísmos, de expresiones técnicas y de frases trabajadas, que caracterizan la obra de algunos de los finos artistas de la escuela francesa de los simbolistas. Había metáforas tan monstruosas y tan sutiles de color como orquídeas. La vida de los sentidos estaba ahí descrita, en términos de filosofía mística. Apenas sabía uno en algunos momentos si se estaban leyendo los éxtasis espirituales de algún santo medieval o las confesiones morbosas de un pecador moderno. Era un libro venenoso. El pesado olor a incienso parecía adherirse a sus páginas y trastornar el cerebro. La simple cadencia de las frases, la sutil monotonía de su música, tan llena de complejos estribillos y de movimientos sabiamente repetidos, produjo en el ánimo del joven, mientras recorría capítulo tras capítulo, una especie de ensueño, un ensueño enfermizo que le dejaba inconsciente del atardecer y de la invasión rastrera de las sombras.
Perdón. Un cielo cardeno, sin nubes, agujereado por una estrella solitaria iluminaba las ventanas. Leyó aquella lívida claridad, hasta que le fue imposible. Luego, después que su criado le recordó varias veces lo tarde que era, se levantó. Fue a la habitación continua. Dejó el libro sobre la mesita florentina que tenía siempre al lado de su cama y empezó a vestirse para cenar. Eran casi las 9 cuando llegó al club, donde se encontró a Lord Henry, sentado, solo en el salón, solo en el saloncito de visitas, con un aspecto muy aburrido. «Lo siento tanto, Henry», exclamó, «pero realmente tiene usted toda la culpa. El libro que me envió me ha fascinado tanto que me he olvidado de que pasaba el tiempo». Se me figuraba que le gustaría», replicó su anfitrión, levantándose de su silla. «No digo que me haya gustado, Harry. Digo que me ha fascinado. Hay una gran diferencia». «Ah, ha descubierto usted eso, murmuró Lord Henry. Y pasaron al comedor. Pues, muchísimas gracias por venir, amigos. Y nos vemos a la próxima.